Bueno, buenas tardes a, a todos. Lo primero, bienvenidos. Eh, vamos a ir empezando, son las, las siete y cuarto. Como veis, esto es una reunión atípica, eh, por decirlo así. El, el sitio, el entorno, el, el escenario y un poco la, la dinámica. Siento deciros que os vamos a hacer trabajar un poquito a las siete de la tarde. Porque la idea es un poco que bueno pues sea lo más participativo posible, que opinéis, habrá una serie de preguntas para que votéis y evidentemente como estamos un poquito sin familia, bueno, cualquier cosa, pregunta, pues está, tenéis absoluta libertad para, para hacerlo. Agradecer a Beninger un poco la, la organización, evidentemente que sin ellos esto no, no habría funcionado y bueno, vamos a, la, la, la agenda la, la habéis visto todos, vamos a hacer dos casos clínicos, uno primero de, de anticoagulación con con Salvador Aguilar y, y conmigo, uno segundo de diabetes con, con Vicente Arrate, con Joaquín Cos, y luego tendremos una charla de gestión en consulta clínica, lo que no se ve no existe, yo creo que esto siempre es interesante, y más, bueno, pues la, la experiencia desde atención primaria por Juan Manuel Zazo, y acabaré yo brevemente un poco con el tema de las nuevas tecnologías, eh, bueno, lo que nos aplica a día de hoy y, y lo que nos viene, ¿no? Entonces, sin más... Ya os digo que, que comenzamos cuando quieras. Bueno, eh, es una delicia para mí estar con vosotros. Estaba en mucha miedo y me marché a Elda, me equivoqué, pero no puedo volver. Y ver a vosotros y ver vuestras caras para mí significa una nueva subida de endorfinas, de todo y sobre todo de alegría por veros. Bueno, como tenemos la tarde un poquito condensada y un poquito densa. Vamos a empezar con el primer caso. Y aquí os presento a mi paciente Francisco. ¿Tiene de puntero? ¿Sabes? Sí. Eh, ahí. El... Aquí. Es. Lo pasa en la pantalla y bueno, no lo, no lo Nada, pasa. Bueno, bueno, no importa. Os presento a mi paciente Francisco, 77 años, ya ha pasado por todas las etapas de la vida, a cuatro patas, a dos patas y ahora a tres patas. Y os digo esto porque... Lo que quiero haceros ver es que este paciente ya ha perdido una cierta calidad de vida y evidentemente una cierta movilidad. Y eso es importante para que después todavía tengamos que eh, eh, desarreglarle un poquito la vida y sobre todo con respecto a los tratamientos y con respecto a todo lo que él, él, él puede padecer. Es un paciente que nos va a resultar familiar, dislipémico, el fumador, cardiópata. Se le puso una prótesis aorta, eh, de la válvula aórtica biológica en 2004 con un triple bypass. Sabéis que las biológicas no precisan anticoagulación, sí que se le antiagregó. Tiene un aclaramiento de creatinina, que eso sí es muy importante, de 44, una insuficiencia renal moderada. Y eh, en nuestra consulta apareció un día con una fibrilación auricular. Y aquí hago una parada. ¿Creéis vosotros que somos responsables? De anticoagular o antiagregar a un paciente porque eh, presenta una fibrilación auricular en nuestra consulta? ¿Lo mandamos al hospital para que a los dos o tres horas vuelva con un antiagregante, con un anticoagulante? Claro, estoy hablando de primaria, estoy hablando de primaria. Es complicado, ¿eh? pero cada uno, aquí, para gustos colores, está claro, cada uno puede tener su opinión. Pero yo creo que sí. Y yo creo que sí porque. La verdad es que tenemos ahora suficiente cantidad de, 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 de escalas y de mecanismos para, para poder antiagregar anti, anti, o anticoagular a un paciente. Por un lado, el CHAPS. Yo no voy a meterme en más eh, detalles sobre cada uno de los parámetros. Ahora hay un CHA modificado, el CHA, DOR, DS, 2, base, todo esto. Y en, en otro lado, el HASBLED, que es, por un lado, el riesgo que tiene el paciente de padecer un ictus en los próximos 10 años, con fibración auricular y, por otro lado, el riesgo de hemorragias que tiene ese paciente. Yo estoy un poco cabreado por el BLED, porque la E de BLED significa elderly. En inglés es anciano, mayor de 65 años. Tenéis enfrente a uno que la semana que viene va a ser anciano y lo llevo muy mal. Pero bueno, <laughs> es verdad. Y lo llevo muy mal. Ya tengo un punto. Bueno, en el chat quedaros con que con dos puntos hay que anticoagular. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que tenéis que decir? Con dos puntos. ¿Es así? Con cero puntos, que las mujeres no podéis permitiros el lujo porque han puesto un nuevo parámetro de la mujer y eso ya es un punto. Con cero puntos el hombre y con uno la mujer, pues no hace falta anticoagular. Anticoagular, no estamos hablando de anti agregar. Y el que tenga un punto, pues va a depender. Si es por la edad, hay que anticoagularlo. Y si estamos hablando de una diabetes, si se toma una antidiabética oral, yo no lo anticoagularía. Si tiene un punto, estamos hablando. Y si está, tomando, si está tratándose con insulina, yo sí lo haría. En cuanto a alguien no esté de acuerdo, por favor, me paráis y me lo decís, porque aquí estamos para hablar. Si esta mosca me deja claro. Bueno, con respecto a los tratamientos, pues no hace falta que os diga nada. ¿Quién no conoce Ramipril, Bisopolora, Torvastatino, Ecetimide? Que sepáis que las nuevas guías, estamos ahora en 55 con un evento cardiovascular, el, el tema del LDL. Dentro de poco estaremos a cero. Ya lo veréis, ¿verdad? No digo nada. No dice nada. Que nos pegan. Bueno, Furosemida, Eplerenona. Y aquí se decidió en su momento por un eh, antagonista de la vitamina K. Curiosamente, con un 65% fuera de rango. Yo sé que hay centros de lo que hacen el INR, otros que no, aquí esto es un auténtico de ajuste, pero estamos hablando de un rango que ya de por sí da pie a que demos un anticoagulante, o un NACO, vaya, un nuevo anticoagulante. Estamos hablando de un 65% fuera de rango. Bueno, pues Francisco ingresa por sangrado, con una hemoglobina de 9,8, que eso no es de hoy para, para mañana, por lo tanto estaba sangrando ya con antelación, lo único que pasa es que el sangrado no remitía. Se administra vitamina K, que es el antídoto de los antagonistas de la vitamina K, pero tiene un problema, que es lento. Hasta las 6 horas no empieza a normalizar, no empieza a normalizar el INR. Y hasta las 24 horas no lo termina de normalizar. Por lo tanto, hay que explicarle al paciente que durante 24 horas pues, puede estar sangrando. Remite el sangrado y como buenos médicos en el hospital y como buen médico de media cabecera, pues... Mm, seguimos con esa inercia terapéutica y no cambiamos ningún tipo de tratamiento. Para eso somos así, por lo menos yo. Y ahora una pregunta que quiero que utilicéis todos los mandos. En tu día a día, en tu, en tu centro de salud, ¿controlas el INR de tus pacientes? ¿Lo controla la enfermería? Apretéis el 1 y luego, ok, no olvidaros. ¿Es labor del hematólogo o no del centro de salud? Lo miro siempre y tomo la decisión de cambiarlo o solicitar el cambio. ¿Para qué lo voy a mirar si no voy a poder cambiarlo? Por favor, votar, apretar el OK. ¿Y cómo, cómo sale el, la cantidad de, de segundos? Ah, que lo di otra vez. Ah, ya he yo. Es que las tecnologías conmigo se llevan muy mal. ¿Habéis votado? No, no, sí, hasta que no pase los segundos. 40% lo controla la enfermería. 31% es labor del hematólogo. Lo miro siempre y total, ¿para qué lo voy a mirar? Bueno, luego hablaremos. Ahora lo vamos a dejar un poquito así en, en stand-by. Sí, sí. Bueno, pero Francisco, evidentemente, pues eh, yo le doy un, un cierto, una cierta... Eh, cita dentro de tres, cuatro meses para controlarlo, pero viene antes porque me dice que se está cayendo continuamente, presenta un hematoma realmente importante en la rodilla izquierda, y yo que miro a ver cómo lleva el INR, pues lo lleva igual o peor que lo llevaba antes. Y cambio el anticoagulante, ahora, ¿no? ¿Por qué lo cambio? Pues mi opción es para darse. Ya sé lo que vais a decir que es quien paga esto y por eso ha salido aquí. No, ni muchísimo menos. Hay motivos más que suficientes para justificar que el, Pradax el Pradaxa, en este caso, es el anticoagulante de elección, porque lleva 10 años en el mercado. Aquí eh, o estás en el top o estás bajo del todo, pero mantenerse en el mercado 10 años. Con unos buenos criterios, con una buena eh, prevención, tanto de ictus como de las hemorragias, tiene su miga y yo creo que esos 10 años avalan este producto. No se metaboliza por el citocomo P450. A mí cuando me decían esto del citocomo, yo decía, esto es como el... Humorista Gila que decía: En mi casa vivimos cinco y un señor de marrón que está en medio del pasillo y que, no, y que nadie sabe quién es. Pues es el como 450. Lo que sí que he aprendido es que eso significa que interacciona por, con poca cantidad de medicinas. Verapamilo, yo creo que aquí falta la amiodarona, ¿es cierto? Sí. No significa que no se pueda dar el, vera, el verapamilo y, la, y, la, y la, eh, la amiodarona con el Pradaxa, con el Navigatrán, simplemente que hay que disminuir la dosis. Y desde luego las otras medicinas las utilizamos muy poco. Ningún paciente va a la farmacia a decir, deme usted una caja de tacrolimus que me lo voy a tomar por boca para tener interacciones con el y a ver si así me muero. Y lo digo porque con respecto a los antagonistas de la vitamina K, el paciente sí que iba a la farmacia y le daban el ibuprofeno, el diclofenaco y un montón de medicinas que aunque ahora ya no las dan a dosis altas, las siguen dando a unas dosis que muchas veces con la, con la antivitamina K pues están interaccionando. No tiene interacciones con alimentos. Si a Francisco le prohibimos la sal, todos los productos de sal, eh, todos los productos con el tema del colesterol, recuerdo que era eh, dislipémico. Y aparte le decimos que no puede comer ninguna verdura que tenga de hoja verde, pues te va a decir: o me dice usted lo que puedo comer, o me voy a mi casa, me tomo un bocadillo de jamón, chorizo y le meto dentro brócoli, lechuga y espárragos, que como lo prohibido, lo que más me gusta, por eso lo voy a meter. Pues es evidente que el paciente está muy limitado a la hora de, de, de comer una alimentación. Estoy hablando con los antagonistas de la vitamina K. No requiere controles de monitorización. Estamos hablando que el Pradaxa es un inhibidor de la trombina. Entonces no necesita controles de INR. Y eso es importante porque el paciente puede programar a largo plazo el irse a ver a su familia. Todo lo que hay aquí. Si yo lo programo dentro de tres meses y una semana antes saco notable en ocho un medio, pues no me deja irme al día siguiente. Pues entonces, eso es importante. Y el paciente está limitado. Si aparte de eso, pues va con un bastón, etcétera, etcétera, pues llega un momento en que su vida pues tiene poco sentido. Las dosis eh, no son como con las antivitamina K. Tú que te tomas 10 miligramos, 40 o 50. Aquí te tomas o 110 o 150. Y eso es importante porque no hace falta los pacientes prácticamente, nosotros vamos a usar casi siempre el 110 miligramos por una serie de motivos que luego hablaremos. Pero lo más importante de todo es que hay un antídoto reconocido que está en todos los hospitales, que tiene el nombre de ida praxbin, Praxvin, me parece que es así, Praxvin, el nombre comercial. Y que tiene un efecto inmediato. Estábamos hablando antes de que la anti antivitamina K hacía un efecto entre 12, 14, hasta, 20, hasta 24 horas. Aquí el efecto: dos ampollas de 50 miligramos en bolo hace un efecto entre 15 y 20 minutos. Y eso es importante por si una hemorragia es severa o por si un paciente tiene que ser intervenido y no tiene que esperar al día siguiente, como luego veremos en una pregunta. A ver, tiene que esperar al día siguiente a ver si lo podemos intervenir o no. Hay que hacer dos, dos puntualizaciones con respecto al antídoto. Sí que es cierto que hay un antídoto que dicen que es universal, se llama CIDA-PARANTAG, pero está en periodo de estudio y está en periodo de, de, de investigación, no podemos decir nada. Y también es cierto que los antagonistas del factor XA, apixaban, ribaroxaban y doxaban, también tienen un antídoto, el antexanet alfa que ya está aprobado por la FDA, que está en Estados Unidos, pero aquí no lo tenemos. ¿De qué sirve hablar de este tipo de productos cuando todavía no está aquí en, aquí en España? No existe, de acuerdo no, pero a mí me parece que es ridículo ponerle un avión a un tío que vaya a Estados Unidos para que le pongan el antídoto. Pues no sé, cada uno, no estoy diciendo que sean malos productos, todo lo contrario, son tan buenos como el de Trans, solo que no tiene el antídoto y a mí como médico de atención primaria, el que tenga un antídoto en, la, en, la, en, la, eh, en el hospital me da una cierta tranquilidad. Bueno, segunda pregunta. Si tengo un paciente, porque es evidente que si decidimos cambiar a un eh, NACO, a un anticoagulante nuevo, casi todos van a venir con el Sintrón, con un antagonista de la vitamina K. ¿Qué tenemos que hacer para pasarlo a cualquiera, tanto sea David Atrán como sea todos los demás? ¿Esperar a que el INR esté por debajo de 3, suspender la, 3, la anticoagulación 3 días, esperar que el INR esté por debajo de 2 y comenzar con David Atrán cada 12 horas? O cuando el INR sea mayor de 2. 15 segundos y agotar. Y el OK, ¿eh? Luego hablaremos. Bueno, ya que hemos decidido dar David Atran eh, ¿Qué dosis? Nosotros prácticamente vamos a utilizar la dosis de 110. ¿Por qué? Pacientes mayores de 80 años, pacientes que estén, que reciban el verapamil o el, o el amiodarona, tienen que utilizar 110. Pero aparte de eso, estábamos hablando antes de que este paciente tenía un aclaramiento de la creatinina del 44. Entre 30 y 50 hay que dar 110 miligramos. Y si el aclaramiento está por debajo de, de 30 está contraindicado y eso es importante. Eh, evidentemente cuando un paciente tiene un mayor riesgo de hemorragia pues hay que evaluarlo. No os he dicho antes que el Hasleid cuando se cuando sale un, un parámetro de tres un, de tres puntos a partir de ese momento pues eh, la posibilidad de hemorragias aumentan. ¿Qué pasa que si tenemos un riesgo de ictus alto y tenemos un riesgo de hemorragia alto, pues vamos a dar una medicación que produzca menos ictus y menos hemorragias como son los nuevos renacos. No sé si me he expresado bien. Y con respecto a las gastritis, esofagitis o reflujo gastroesfágico, llevar cuidado. La mayoría de las veces... El, se han producido hemorragias digestivas por no preguntarle al paciente si algún día tuvo alguna hemorragia digestiva, si ha tenido dispersia sencillamente, si está tomando algún tipo de antih2, lo que sea. Porque las hemorragias digestivas es lo más frecuente tanto en el dapicatrán como en todos los demás nacos. Eso es importantísimo. porque dosis de medicanto? Me 77 años, enfrentado con melunar con insuficiencia renal moderada y hemos valorado el riesgo hem, hemorrágico. Salga lo que salga, hay que dar 110 miligramos. Y otra pregunta. Si tengo un paciente anticoagulado y precisa una cirugía urgente, de cualquier índole urgente, ¿cómo procederá? El paciente está con dabigatran, por lo que disponemos de hidaroficium y podemos intervenir inmediatamente. El paciente está con antivitamina K, administramos vitamina K, pero el INR no se normaliza. Hemos dicho que tarda 24 horas en normalizarse y empieza a, la, a las 6-7 horas aproximadamente por lo que la cirugía inmediata pues, es un poco improcedente está tomando otro naco y no tenemos antídoto y damos todo esto y rezamos a un Padre Nuestro llevar cuidado porque el Padre Nuestro ha cambiado con respecto a cuando yo era pequeño ¿eh? a ver si os equivocáis a la hora de rezarlo oh, yo empecé un día a cantarlo y bueno sin comentarios y todas son correctas venga O olvidaros de lo que hay. Bueno, lo que os he dicho antes, Prasvin, Idaluzizumab, es el antídoto del davigatrán. Acordaos de que son dos, es un, es un medicamento es un, que revierte los efectos anticoagulantes del, del davigatrán en 15 o 20 minutos. Y hay que poner, como os he dicho, dos viales de 50 miligramos en bolo, evidentemente en el hospital, y en 15 o 20 minutos esa hemorragia ha desaparecido y puedes hacer cualquier tipo de intervención si se precisara. Y Francisco vino y entonces me dijo, mi vida ha cambiado, a lo mejor encontró una novia, pero no lo sé, su vida cambió, puede comer de todo, eso es fundamental. Eh, para medizar un poquito la, la velada, ¿sabéis cuáles son las cuatro etapas del hombre? Sí, lo sabéis muchas, pero bueno. La primera etapa es la sexual, de 15 años hasta los 30. No os voy a explicar por qué. Desde los 30 a los 50, el poder económico. Poder sexual, poder económico. Lo que no consigue hasta los 50 económicamente. De los 50 hasta los 70, el poder mear. Y a partir de los 70, el poder comercio y mearte que no es lo mismo. Entonces, él empezó a no sangrar, comió prácticamente de todo, no se lo creía, no venía a hacerse controles. Yo no sé si habéis visto a la gente salir y decir, ¿para cuánto te dan a ti? Para seis semanas, joder, a mí para tres, joder, cabreaos porque no pueden programar su vida, no puede hacer, planea, hacer planes y, y viajar con su mujer. Lo más importante de todo es que el filtrado glomerular... Era 44 y sigue siendo 44. Sirve para valorar qué dosis de, de, de Abigatrán hay que dar, pero luego no va a empeorar ese filtrado glomerular. Y eso es importante. No ha tenido ningún episodio de FA y no ha tenido prácticamente ningún sangrado. Es bonito porque lo es. Y ahora le paso al señor. Bueno, ahora las preguntas las, las, repetimos, las al, repetimos. Al final. Muy bien. Muchas gracias. Pero no, no meta yo el 46 en, en alguna vela yo dos tres reflexiones con el caso de Salva ¿no? yo entiendo que son las siete y pico estáis aquí es decir tenéis un cierto interés en esto pero la primera pregunta es que si le controlamos el sintrón a los pacientes y hacemos algo venga hombre ¿será? la realidad es que la enfermera lo controlará o la enfermera lo hace pero la realidad o muy habitualmente es que pues el paciente sigue, vale, bueno, vale, hematólogo, telemáticamente llega al hematólogo, el hematólogo ajusta la pauta y así seguimos ¿no? en, un, en un bucle. Entonces, un poco a raíz del caso de, de Salva, este es un caso real de, de mi hospital, ¿eh? no sé si veis bien los controles, pero bueno, 3,9, 1,4, 3,4, 3,3, 4,2, 3,4, 2,7, 1,8, 4,6, o sea, un desastre. Enfermera lo ve, eh, va al hematólogo, el hematólogo vuelve a ajustar, tal, 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 y digamos, el médico de primaria está, pues eso, como calentando la banda del campo, ¿no? Pero no, no hacemos nada. Y al final, un poco, es decir, el mensaje de esto es que es la responsabilidad del hematólogo, evidentemente, del cardiólogo, etcétera, etcétera, pero que también es vuestra responsabilidad. Yo no digo cambiarlo, si se puede, no se puede, que en teoría se debería poder, pero al menos activar el circuito que haya en cada sitio para este tipo de desastres que desaparezcan, porque es que esto puede llegar a tener hasta, hasta su implicación legal. El señor, este era, era un saneador urológico, hace una hemorragia digestiva 5,5 de INR, ya hombre, claro, o sea, ya tenía que sangrar por algún lado, y bueno, todavía sale del hospital con warfarina, ¿eh? o sea que tampoco aquí las culpas son solamente de, de uno, y bueno, y al final apareció una consulta y, y se cambió. Es decir, de 27 contra, cuando me llegó a mí a la consulta, de los 27 controles tenía 9 en rango. Nueve. Esto, vi esta tabla por, por internet, ¿no? Lo del de, nivel de evidencia, de por qué cambiamos, no cambiamos. O sea, esto es un nivel de evidencia 4. Es decir, porque no me salen los huevos hablando, claro, porque vamos. Mmm, vamos a ver, es decir, este tipo de pacientes que todos, todos tenéis en la consulta, no se puede permitir en el 2019 que estén con antivitamina K, porque pasa esto como poco, la otra opción es una hemorragia cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y si antes si no había más alternativas, bien, pero a día de hoy, esto no, no puede pasar y al final es... El problema es que el paciente es de todos, pero no es de nadie, ¿no? Que si el hematólogo, que si el primaria, que si el cardio, si va al cardiólogo, pero bueno, esto, esto, es, esto es la realidad eh, muchas veces, ¿no? Y fijaros un poco... Que es que esto ya no es una cosa de, de Sibaritas o de algo, o de alguien muy puntual. Esto es de, de julio, de agosto, no me acuerdo muy bien. Esto es la lista de la OMS de eh, medicaciones esenciales en países en vías de desarrollo. Estamos en España, ¿eh? Y dentro de ellos está la Vigatran y como alternativa al resto. O sea, que no estamos hablando de, de unas cosas eh, estratosféricas ni mucho menos y que, bueno, pues hasta la OMS los tiene reconocidos un poco, ¿no? Ya sabéis un poco que sí estarán vías de desarrollo, pero en España estamos un poco por por los suelos. Estos son datos del año pasado. Si en Europa era 70 nuevos anticoagulantes, 30 antivitamina K. Pues aquí vamos al revés, ¿no? España siempre es diferente. estamos en 30 de nuevos anticoagulantes y un 70 más o menos de antivitamina K con lo cual la variabilidad entre las comunidades es extremo y ya no sigo nada a la variabilidad dentro de la autonomía, ¿no? que esto tenemos el mismo IPT pero cada uno funciona de una manera nuevamente muy inspector dependiente, esto está claro. ¿no? Eh, nosotros por ejemplo yo trabajo en DENIA, bueno pues, pues somos de los que estamos alto, entonces siempre me vienen a reñir ¿no? de que es que ponemos mucho, que estamos en un 60% de, de uso, entonces… Esta discusión se acaba rápido, yo esto cada X tiempo lo saco, y digo, fijaros, ¿no? a nosotros nos quedan 2.000 pacientes con antivitamina K. Por Rosenthal el 72% están fuera de rango. Entonces, cuando me venía inspector, es que ponéis mucho, y digo, pues mira, todavía tendría que poner 1.000 más, ¿no? Entonces, si revisáis los pacientes, tenéis pacientes fuera de rango, seguro, y al final un poco lo que hice, aparte de la seguridad, la eficacia y, y la mejora en la calidad de, de vida del, del paciente, ¿no? Y fijaros un poco, estos acuerdos son datos un poquito más antiguos, que son de año 2016, pero bueno, como al final metemos todo en Abucasis, y en salud pública, pues bueno, pues pueden publicar lo que, lo que hacemos. Esto es un plus de este año sobre cuántos pacientes cambiamos de antivitamina K a anticolonización directa en el 2016 en la comunidad valenciana. ¿Cuántos cambiamos? Un 5%. Y cambiamos lo mismo, los que están bien controlados que los que están mal. O sea, que no miramos los controles. Y estos son datos nuestros, ¿eh? de, la, de la comunidad valenciana. ¿no? Que luego no nos los dan a cada uno, pero luego para publicarlos, pues los, los publican. ¿eh? 22.000 pacientes. Si cambiamos un 5%, y da igual, ya os digo, da igual que esté bien o mal controlado. Con lo cual yo creo que aquí todos tenemos bastante, bastante faena para, para hacer. ¿no? Y un poco a raíz del caso de Salva, dos ideas más rápidas. El Paciente al final, claro, tenéis que de decir, vale, este lo tengo que cambiar, ¿no? Está descontrolado, me ha pegado un sangrado, etcétera, etcétera. Bueno, siempre os vais a preguntar lo mismo. ¿Qué fármaco pongo? ¿A qué dosis lo pongo? Y, bueno, un poco el, el cómo hacer el, el seguimiento, ¿no? Entonces, el paciente a es complicado, porque es un paciente renal y un paciente ya de una cierta edad. Entonces, pensamientos que muchas veces tenemos, no, es que coño, el renal, a ver si el riñón se me va a la porra, eh, empeora, no lo, no lo anticoagulo, ¿no? Dos ideas claves con el renal. Primero. El renal es muy mal paciente, a nadie le gusta, ni a vosotros ni a los cardiólogos pero en el tema del ictus es clave, es decir, el paciente renal tiene más ictus y además de más severidad, con lo cual si hay un paciente que se va a beneficiar va a ser el paciente con insuficiencia renal. Sabéis que el, el, el filtrado, la eliminación del fármaco es diferente en cada uno de los cuatro, que, que, que AVI se elimina principalmente por vía renal, y en cuanto a la efectividad en pacientes con filtrados por debajo de 60, el único que reduce ictus, como en el global, es Avigatran, y los que, digamos, sangran menos que... Que antivitamina K, estamos a Pixaban y Edoxaban y el resto sangran como antivitamina K. Y otra cosa importante que también lo he comentado es que no, el filtrado renal se mantiene igual. Lo de la nefropatía warfarínica, que yo esto en la carrera yo no lo estudié, pero, pero que cuando vais a los nefrólogos, bueno, pues, pues existe, eh, es con los nuevos anticoagulantes. Protegen, digamos, la función del, del riñón, cosa que no hace la el, el bueno, por pues el sangrado a nivel del glóver. y Dentro de los diferentes parámetros, bueno, el que más efectividad tiene de los cuatro en este sentido es esa ¿no? Que yo creo que esto es un punto importante en un paciente que ya tenemos un riñón cogido por, por alfileres. Por tanto, paciente renal, hay que anticoagularlo porque. Tienen más sitios y más graves, y no os preocupéis porque el riñón lo vamos a, a proteger con estos fármacos, ¿no? Y por otra parte está un poco el anciano, ¿no? El anciano 65, 75, 80, o, o lo que diga el DNA. Si me pongo esta foto del anciano, no, bueno, eh, pues, eh, pues podrá ser anciano, no. El, el otro día, no sé qué, buscando, buscando una cosa, me, me encontré a Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene 75 años. Y lo ves y dices, coño, estoy ya entra en anciano, O sea, tiene un hashtag también de. de ya de, vamos, de dos puntos, ¿no? De, bueno, pues es, la de la edad es un poco relativo, pero que sí que sabemos, evidentemente, que cuanto más mayor, más ictus. Esto yo creo que todos lo lo. lo tenemos muy claro, y también que son como son los que pacientes más riesgos y los que más ictus tienen, los que más se van a beneficiar de anticoagularlos. Fijaros un poco lo que ocurre cuando anticoagulamos a un paciente por debajo de, de 85 y por encima de 85 en cuanto a la tasa de ictus y abajo, que es la tasa de, de sangrados. ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que hacemos? Cuanto más riesgo tiene el paciente, cuanto más edad, menos lo anticoagulamos. Con lo cual, el, el, el gap este cada vez es mayor. Conclusión o mensaje, el paciente mayor tiene todo su derecho Anticoagularse exactamente igual y más con fármacos eh, seguros como es la o como son los anticoagulantes de acción directa. Incluso si nos ponemos a rebuscar, este artículo lo he puesto, es brutal, son 16.000 tíos de Singapur de más de 90 años anticoagulados con anticoagulantes de acción directa. Que esto es una base de datos súper amplia, ¿no? Y vemos que, que la eficacia en cuanto a sangrados es absoluta comparada con, con la warfarina, ¿no? Segunda idea, Uy, primero, el paciente anciano lo mejor, dosis bajas, que, que ante todo que no, que no me sangre, ¿no? Los estudios, tenerlo claro que, bueno, el porcentaje de pacientes por, por encima de 75 años, bueno, pues estamos en un 40% en DAVI, 44% en Riva, 30% en Apixa y 40% en Edoxaval. ¿no? Y el tema de los pacientes eh, con dosis bajas, el tema de los pacientes con dosis bajas es un problema gordo, porque esto es muy habitual y en España está súper extendido el utilizar la, la dosis baja. Y hay veces que las dosis bajas no están lo suficientemente estudiadas. Y cuando le ponemos una dosis baja a un paciente que le toca la dosis normal, pues pasa lo que pasa aquí: que el paciente se muere más y tiene más ictus, tanto en, cogiendo los diferentes ensayos clínicos como ahora veréis un registro de práctica real. Por tanto, si lo anticoaguláis, Estupendo, pero anticoagularlo con, con lo que toca. Y dentro de los diferentes anticoagulantes, aquí el que más problema tiene, porque también es el más difícil de ajustar, pues normalmente suele ser apixaban, que sabéis que son tres, tres criterios, porque en todos los registros el que más tasa de, de, mal, de mala dosis o de mal mmm, definición de la dosis eh, es apixaban. ¿no? Este es un registro que es el Garfield, que ocurre lo mismo. Los pacientes que están con dosis bajas si y toca alta, que están infratratados duplican, duplican aumentan un 50% la, la mortalidad, ¿eh? o sea que, que los tenemos que anticoagular pero con lo que toca. Y esto es un poco, pues eso, lo, lo, el porcentaje de pacientes con dosis bajas en los ensayos clínicos y el porcentaje de, de pacientes que utilizamos en España las dosis bajas, sobre todo a Pixaban, estábamos en un 3% en el ensayo clínico y tenemos un 30%, 35%, de, un 35 de uso. ¿no? Aquí lo, los estudios, bueno, pues sabéis que son diferentes y es verdad, que David Gatran tiene su rama de 150 y su rama de 110, y sabemos lo que pasa con las dos dosis. Edoxaban tiene su rama de 60, que algunos bajaban a 30, que al final es la, la rama que, que sale al mercado. Y luego Riva y Apixa bueno, pues son fármacos que la, los pacientes con dosis bajas son muy pocos. ¿no? Y estamos digamos, usándolo mucho en la, práctica, en la práctica real. Resumen: final con el tema de, de los pacientes ancianos. ¿no? Si cogemos pacientes de más de 80, de 80 años. En principio, la Vigatran 110 va a ir perfecto en cuanto al tema de, eh, de, los, de los ictus, que, que bueno, que va, va a ser igual de, de eficaz, y sin diferencias en cuanto al, al, al riesgo de sangrado, a Pixaban también tiene un menor riesgo, de, un menor riesgo de, de ictus y nos mantenemos igual en cuanto al tema de, del sangrado. ¿no? Y Edoxa y, y Rivaroxaban, bueno, no hay diferencias en el sangrado. Y Edoxaban, pues hay algo menos de, de sangrado, pero sin mejoría en cuanto al tema, de, en cuanto al tema de, del ictus. ¿no? Conclusión, y al final siempre pongo esta diapo cuando pongo algo de anticoagulación, siempre tenéis que pensar que queréis, que el paciente se nos muera de un ictus o el tema del sangrado, que es verdad que siempre nos lo autoflagelamos con el, con el sangrado, pero que la eficacia de, de la anticoagulación no es que no me sangre el paciente. O sea, si lo anticoagulamos, coño, pues asumes un mínimo riesgo, y menos con estos fármacos, de que vaya a sangrar. Pero el, el, riesgo, el riesgo existe, ¿no? Pero que al final... Eh, la, la, la seguridad va a ser diferente al riesgo hemorrágico, y yo entiendo la seguridad como la eficacia, es decir, que pongo algo para evitar algo, pongo un anticoagulante o pongo de en este caso para evitar que el paciente vaya a tener un ictus y sobre todo lo anticoagulo a la dosis que toca y sobre todo con una dosis estudiada, como en este caso es la ciento eh, 110. ¿no? Y que, bueno, fármacos que. o dosis que no tenemos muy estudiadas, pues el que no me sangren tampoco me están diciendo que vaya a ser eficaz. Es diferente eficacia de. De, de la seguridad ¿no? y que bueno, pues, pues, yo creo que, que en este caso tenemos una opción clara como, como ha puesto en el caso que es la ciento 110 que se ajusta es decir tiene insuficiencia renal va perfecto y tiene una edad para poder utilizar la ciento 110 sabiendo que no va a tener más sangrados ni va a tener más, más, más ictus y además con el beneficio un poco del, del agente reversor ¿no? si queréis repasamos un poquito las preguntas otra vez ¿no? tenemos que volver a votar ¿verdad? vale eh, paso yo y votáis, sí, efectivamente. Esta era la de, la de si tengo un paciente de vitamina K y quiero pasarlo, tengo que, inr 3 y en 2 suspender la anticoagulación tres días y ya está, o cómo lo hacéis. Bueno, hay más consenso que antes, ¿no? Hay un 10% que cuando viene R más de 2, entiendo que esto. O sea, el 4 no. Evidentemente aquí aquí no, no da lugar, ¿no? Digamos, la, la respuesta correcta en este caso es, es la 3, la del 75%. Que esperarse, normalmente, vamos, dependiendo un poco de la rutina de cada sitio, nosotros normalmente lo quitamos un par de días, control, y si ya está por debajo, pues pues empieza, se empieza la aplicación. Es una cosa bastante sencilla que, bueno, pues el hematólogo, cardio, quien sea, o vosotros mismos si hacéis el cambio, bueno, pues simplemente es controlárselo y, y ya está, ¿no? Yo creo que esto es bastante sencillo. No sé si tenéis algún comentario. Está claro, ¿no? El tema de la, del paciente que al final hay que operarle corriendo de la cadera porque se ha caído y está anticoagulado. Le ponemos el Prasbin y le intervenimos. Si estuviera con antivitamina K, pues me tengo que esperar. Si está tratado con otro anticoagulante, apixadoxa, etcétera, bueno, pues a día de hoy no, no tenemos un antídoto o todas son correctas. Y si no paso yo, mejor. Y el Padre nuestro, que no se nos olvide tampoco, sí. 65. En principio, no salva aquí, yo veo que son todas, todas son las correctas, ¿no? Es decir, ventaja de Avigatron, coño, que tienes el, el agente reversor, te revierte el efecto, está en todos los hospitales, eh, bueno, para, para su uso, antivitamina K, pues sabemos que es siempre un problema, eh, si le puedes poner eh, la vitamina K, pero eh, la efectividad es la que es, en principio el resto a día de hoy, pues todavía no... No tenemos antídoto, ¿no? Por tanto, vamos, yo creo que ahí es la, la cuatro. Muy bien. ¿Algún comentario? nos dejamos para el final. ¿Algo que queréis preguntar? Aquí. No lo sé. Sí, sí, sí hasta con el pinganillo. ¿no? no, yo no es en sí una duda, sino una pregunta al aire quizás, ¿no? El por qué desde atención primaria no se utiliza este tipo de fármaco. Puede ser por el tiempo. Nos cuesta bastante en nuestra consulta, pasa una escala, pasa otra escala, piénsate la dosis, mira a ver analíticas. ¿no? Te lo puedes recitar hasta otro día. Otra posibilidad es, no conozco bien el fármaco, no sé muy bien utilizarlo, no tengo experiencia, no me atrevo. O otra posibilidad es, si no lo han hecho desde urgencias o desde la alta hospitalaria, ¿por qué lo voy a hacer yo? que lo haga el especialista, ¿no? que se supone que es el que más controla y más sabe. Yo creo que hay que tratar de tener un poquito más de implicación e interés y que organizarse un poquito cada uno en la consulta para poder tener tiempo para el paciente que todos lo necesitan, pero algunos un poco más. Y simplemente yo creo que con eso sería suficiente para que poco a poco vaya entrando eh, también en atención primaria. Yo vamos, estoy completamente de acuerdo, es decir, el, el paciente este de las tablas de INR, esto en el, o sea, esto no es permisible. O sea, igual que si le tuvierais con una glucemia de 300, pondríais insulina, la ajustaríais los antidiabéticos, haríais lo que fuera, en esto es lo mismo. Es decir, yo ya no os no digo en empezar la, el tratamiento que, bueno, pues puedes tener tus dudas, no conoces bien las dosis, pero esto esto, esto es un problema. Es decir, si el paciente tiene un sangrado, que es lo más probable... Y, y pide responsabilidades, por decirlo así, es decir, tú eres un médico y, y esto, vamos, no, <laughs> esto no se, puede, no se puede asumir, ¿no? Sí, tienes que, que tener tiempo para acceder, por ejemplo, al Taonet, sacarte los INRs pero... ¿eh? que, que se puede hacer a través del Taonet, te das uh -huh. tiempo y ya está. Yo, por ejemplo, la última paciente que tengo previsto hacer, eh, me la voy a recitar, yo ya sé quién es, me he sacado el Taonet, eh, cuando acabo acabado la consulta, miro a ver qué tal. Que por cierto está eh, fuera de rango la mayoría de las veces, y llevaré a cabo ese cambio. Pero la falta de tiempo no me excusa para evitar una actuación. ¿no? La haré un poquito más adelante, pero la pienso hacer. Entonces, tenemos que, creo yo ¿eh? que organizarnos un poquito y, y tomar las decisiones adecuadas, o no por inercia o por no sé muy bien, no lo hago. Somos médicos y tenemos que utilizar todas las armas posibles. Con lo cual, pues deberíamos de, de llevarlo a cabo. Sí, yo creo que eso, si son departamentos donde igual la hematología tenga mucho poder, yo no digo que, que el médico de primaria tenga que cambiarlo, si por lo que sea el circuito no lo permite, etcétera, etcétera, que lo debería permitir, pero bueno, al menos comentarlo con el hematólogo, con quien sea, y decir, oye, por favor, este paciente tiene 20, de 27 controles, tiene 9 en rango, o sea, cámbiaselo, ¿no? Es decir, al menos levantar la voz de correcto de yo creo que eso es lo mínimo. Sí. Es que al final te cansas un poco de estar peleándote con inspección. Solo te deja cambiar anticoagulantes nuevos cuando está el rango por, 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 de, por debajo, por encima, o sea, la falta de rango por encima de casi un 65%. Cuando tú quieres argumentarle que este paciente está sangrando más, que este paciente por lo que sea no tiene una cierta calidad de vida, que no se puede desplazar al centro de salud para hacerle el INR, no te hacen caso a nivel de atención primaria. Por lo tanto, es complicado, al final te cansa, yo no sé vosotros, pero al final te cansas de eso. ¿Y qué pasa? Pues no sé. Pues lo que, que dice tomar, Alfonso. Pues... Habrá que tomar una decisión entre todos, porque de verdad que, que esto clama al cielo: que, que en países de ahí al lado, Portugal, como ha enseñado, que estén en el 70% de los, de los, de los nacos, y aquí estamos en un 30%. Hmm. Es que eso no, pues, que es vergonzoso. Es Exacto. Hmm. Que no nada más, pero lo que no Económica. No Sí. ¿Tú crees que es económica? Pues ahora... ahora que pero la administración se equivoca porque piensa que, la, que, claro, que claro. es la caja lo que vale. No mira la infraestructura, no, no mira la famosa tirita que hay que a veces repetirla cuando tenga... Pues había un estudio, me parece, que está en sí. el RILAI, ¿verdad? Sí a medio plazo eso está más que, está más o sea, más sabido, farmaco, que, que no es son... más no lo quieren cambiar sencillamente es por ellos Antes San y, hacía yo el y podía ver los controles del sintrón cuando sí. trabajaba en San Vicente ahora donde trabajo no se hace sí, el sintrón lo hace enfermería, lo manda a hematología y no tienes acceso ni siquiera tengo acceso al control de los, tra los que me traen los pacientes o sea que es un poco desastre Sí, pero la punta pero no es una gráfica como la que yo tenía cuando entraba a hacerlo yo. Cuando yo entraba a hacerlo veía todos los ¿Sí? controles que había, eh, los últimos controles. Y entonces, incluso, aunque no te atrevieras tú a cambiarlo, le podías mandar una hoja al hematólogo para decirle, oye, a lo mejor hay la posibilidad de modificarlo, sí. de cambiárselo. Entonces, eso también es un límite para nosotros. Si lo hematólogo, supongo que ellos también mirarán ¿qué ocurre con ¿No ¿No si los controles? Vicente, protégeme. <laughs> bueno, y recordad, recordad también una cosa, porque a veces nos metemos con la administración, que es verdad, nos metemos con las dificultades que tenemos técnicas para hacerlo, que es verdad, pero lo ha comentado Alfonso antes, lo que está descrito y eso está de valorado es que el 5% de los pacientes que están fuera de rango se les cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo cambiamos. Es decir, que, que cuando cuando tienes todo a tu favor de poder hacerlo, tampoco lo hacemos. Que ahí puedes meter falta de tiempo, inercia terapéutica, que yo no estoy en la consulta como para darle vuelta, pero que también es verdad. O sea, que ya no es una cuestión ya simplemente de rellenar una hoja de un visado, sino que cuando tenemos posibilidades, esto cuesta, porque es darle la vuelta a la tortilla y, y a veces por pues, las dificultades... Pero lo que no tiene a veces es que te entre un, un paciente al hospital sangrado y que vuelva a salir del hospital con síntomas absolutamente sí. no, no, no no pero que, que esto no es la culpa de no de primaria no de no no de, sí, si es algo general eh es es boldo, boldo, no, sí sí, sí, sí uy a pues, sí. hacer películas de terror sobre esto ¿eh? o sea. mira Hombre, es que eso Hacemos es básico o sea ya si sí, no o sea no poder ver sí. la información digo, dime qué dato clínico aparte del INR no tienes acceso Claro, claro, por eso, por eso, que es que eso no se puede permitir. Lo tengo porque se lo Claro, INR. No, porque entonces, si no, lo cambias y gastas. Por ahí una pregunta, si un no. Razonamiento, un razonamiento personal de pedagogía. Si yo me tengo que anticoagular, me voy a recetar. Ya, ¿sí? ah, ya, bueno, esto está claro. Es decir, todos los de aquí, si nos estuviéramos que anticoagular, lo tenemos claro, ¿no? Esto... Sí, sí. A ver, yo, probablemente las causas <laughs> hay muchísimas y cada persona tendrá las suyas. Y este tipo de actividades, igual que bueno, las actividades que se hacen en cada departamento, son importantes para ir concienciando a los médicos de atención primaria que vayan haciendo el cambio. Pero mm, supongo que cada uno tendrá su problemática. Para mí el problema no es el cambio, ni es la inercia, ni es nada a nivel personal, ni siquiera el tiempo, porque te lo organizas igual que te organizas en mil millones de cosas más que nadie parece tener en cuenta. Pero el, lo, lo más complicado es detectarlo. El control en muchos departamentos, supongo que cada centro de salud se organizará de una manera, lo hace enfermería. Eso solo lo supervisa el hematólogo y solo se queda registrado en un ordenador. Nadie toma decisiones clínicas sobre eso. Aunque tú tengas que consultarlo, a lo mejor depende de cada centro de salud. Algunos enfermeros sí que lo incluyen a mano, aparte del TAONET, a mano en la hoja de registro que se utiliza dentro de Abucasis, pero no todo el mundo. No. Pero tú tienes que entrar a esa hoja, además, un momentín, además de a todos los diagnósticos que tiene cada vez que revisas la información para asegurarlo. Eso por muy concienciado que estés, dificulta enormemente que superes un 5% de cambio. Entonces, si eso está supervisado por hematología, ya no es que hagan el cambio, porque al menos en mi departamento yo sé que puedo hacerlo y los hago. Supone problemas con inspección, pero al final los gestionas igual que mil cosas, ¿vale? Acabas encontrando el camino. Pero vamos a ver, si yo no lo detecto, un hematólogo, un médico que lo ve, simplemente que salte una alarma, aunque sea automática. Quiero decir, eso es una herramienta informática. Eso no puede depender del médico de atención primaria que está fuera, además, de todos los programas que se están empezando a utilizar a nivel hospitalario como es el Orión, eh, por no puede, ejemplo. Pues enfermería podría poner una alarma. Pero vamos a ver, tenemos que tener en cuenta lo que es la realidad, igual que la nuestra, ah, la está, suya. Claro. Por ejemplo, en verano, cada día va a ser un sustituto de enfermería el que haga eso. Con lo cual, se te van a escapar controles. Una herramienta informática... No haría que eso dependiera de la persona que está mirando. Y es algo sencillo. Quiero decir, nosotros nos podemos concienciar y tenemos que hacerlo. Una cosa no, no quita sí, sí, no la quita, otra. Bueno. Pero pensar únicamente en que es un problema, de que nos entra pereza, no tenemos tiempo o nos faltan conocimientos, pues creo que es faltar, faltarnos una gran parte del diagnóstico. Sí, sí, vamos, que estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Es decir, no. Que, bueno, pues esto es absolutamente multifactorial y es verdad que el sistema informático en muchos departamentos no lo pone tampoco nada fácil. Esto, esto está claro. Yo quería comentar que cambiar a Bucasis es imposible o, sí. o casi. Vamos a sí. hacer propuestas. Si ten, Sabéis que tenemos todos un buzón para hacer propuestas a Bucasis y yo creo que se queda ese correo sí. se queda guardado en no en sé dónde. Bueno, y luego… En, has muy bien en, una, una, en tu exposición. El tema legal, no hemos, no hemos quedado en el tema legal, que es lo más importante en estos casos. Es decir, no ha habido todavía, creo yo, ninguna denuncia de un paciente que haya fallecido al médico de familia o al cardiólogo o al hematólogo. En el momento que hay una denuncia de algún abogado avezado que quiera rascar, eh, se cambia de todos, todo, seguro. Bueno, lo tengo clarísimo. Y esto es un tema legal y, y, no, y nos repercuta a todos. Es decir, si los pacientes están mal controlados... Y a sabiendas de que están mal controlados, y lo podemos ver, todos tenemos, o casi todos tenemos acceso, y si no lo podemos buscarlo, la responsabilidad es nuestra. El paciente no es, no es mío, es tuyo, es de todos, es pero sí. si tú lo has visto, la responsabilidad es tuya. Como tú decías bien con lo que el paciente diabético, si está con 300 de, de glucosa, lo vas a insulinizar. Sí, sí. Pues aquí es igual. Y hay que plantearse esto, igual que nos guste mucho la diabetes o la hipertensión, pues esto nos gustará menos, pero tendrás que formarte igual y, y que te guste también la, la anticoagulación, porque cada vez. Hay más fáciles. Sí, vais a ver más pacientes, está claro. Muy bien, bueno, seguimos con el bloque de diabetes, que si no, nos, nos alargamos, ¿no?